Días de mucho trajín para esta joven de Jódar. Isabel María Moreno es la única española que ha logrado plaza para el próximo curso en la prestigiosa Universidad Estadounidense de Howard. El delegado del gobierno, Jesús Estrella, la ha recibido este jueves para felicitarla y trasladarle la enhorabuena que ayer mismo el presidente de la Junta de Andalucía le expresaba a través de las redes sociales. Isabel María quiere estudiar neurociencia y su sueño es encontrar una cura para el Alzheimer. Ahí es nada. En primer lugar, la he felicitado a ella, pero también he felicitado a sus profesores, porque no hay que olvidar que viene de la educación pública y eso es para ponerlo en valor. Y también a sus padres, porque al final en su proceso formativo y educativo, sin duda ella ha sido el pilar fundamental, su capacidad, pero también la confluencia del compromiso de sus profesores y de sus padres. Son días de ajetreo, reconocimiento y muchos nervios. Isabel María tiene que terminar segundo de bachillerato y dice que se va a presentar a la PEBAU, a pesar de que ya ha entrado en una de las 10 universidades mejores del mundo. Yo desde pequeña he estado muy involucrado con la neurociencia porque en mi familia había casos de Alzheimer, así que yo buscaba información y Harvard, una universidad pues muy pionera en el estudio de esta enfermedad, así que vi una oportunidad con las becas que ofrecían y decidí hacer la solicitud. Presentó su premio extraordinario de secundaria, su expediente 10 en bachillerato, trabajos personales, y lo apostó todo en una entrevista personal decisiva para una universidad que busca y costea talentos. Yo realmente pensé que tenía que intentarlo y que si lo conseguía también las que vengan detrás de mí podrían ver un ejemplo. Claro, es realmente una universidad muy cara, pero ellos se comprometen a que si hay algún alumno, como es mi caso, que viene de una familia pues llena de obreros, de aceituneros y necesita la ayuda económica necesaria, pues ellos nos la otorgan, una beca completa. Un curso completo en Harvard ronda los 70.000 euros. Isabel siente tanta ilusión como orgullo y responsabilidad. Tengo la ilusión de saber que he entrado y es una gran responsabilidad, así que eso me da muchas fuerzas para empezar mi camino. Llegar ahí de una familia humilde, trabajadora, y es que solo pensarlo y decir, joder, de España ha sido ella la que han cogido, es que tiene tela. Lo público tiene que ser un impulso, un trampolín para la gente de nuestro pueblo, que vea que hay posibilidades. El 1 de septiembre, esta galduriense ingresará en la Facultad de Neurociencia. Las enfermedades neurodegenerativas, cuando alguien tiene familias con esta enfermedad, siempre se piensa que o si no la cura, por lo menos mejora su calidad de vida y también la esperanza de vida. Así que realmente si en un futuro yo pudiera decir he ayudado y he contribuido, pues sería para mí mi sueño. El punto de partida no puede ser mejor, estudiar en las aulas de donde han salido 161 premios Nobel.